我到现在这个6强感觉就起伏比较大。The normal stage has been quite the roller coaster. 저희가 이루지 못한 영광을 이루겠습니다. 我觉得在明天的比赛里面，最重要的一场肯定是我们跟 EG 打。 마이너 지역이라는 수식어를 거부하는 거침없는 팀 PSG. 我们为了打 EG 会准备跟我们可能打赢 G2 那种感觉跟角色差不多。EG 최고조의 일은 그들의 잠재력. 이제 밖으로 폭발할 때입니다. I don't really think like anyone is unbeatable. We're more confident than ever versus G2. We already beat PSG. We just do our thing, and then I think we'll be fine. 저는 PSG 선수들은 한국 분들은 죄송한데 그렇게 잘한다 생각 안 하고 그래서 그렇게 긴장되지 않네요. G2 유럽의 제왕. Obviously it sucks losing, but there's no time to sit down and be sad about losses. Normally I would apologize for our performance, but I'm not gonna do that. We're gonna show up the best G2 we've seen. And we're gonna take this MSI home. Greatest of all time이 이끄는 T1. 일단 저희가 좀 플레이에 자신감 갖고 실수를 많이 안 하면서 잘하면 될 것 같습니다. RNG한테도 패배를 한번 당했기 때문에 RNG 상대로 이겨가지고 좀 복수를 하고 싶습니다. RNG. 我更期待在 BO5 中碰到 T1 吧，然后跟他们打出一场精彩的比赛。 서로 쫓고 쫓기는 이들 중에 최후의 승자는 누가 될까요? ¿Qué tal? Estamos aquí de vuelta, ahora sí que sí, arranca el último día de Rumble Stage del Mid-Season Invitational, día importante para el representante europeo que, bueno, empezó fuerte en el MSI, dando las mejores sensaciones. Yo creo que no es exagerado decir que la primera mitad del MSI, G2 era el equipo más sólido. Después, cosas pasaron. Las cosas que perdimos todo. Tuvimos un muy buen primer día. Bueno, no, dos primeros días. Ya, dos primeros días. El primero, exageradamente, porque era T1 y Royal. Claro, era T1 y Royal, ¿no? O sea… G2 le ha ganado, bueno, a todo el mundo menos a PSG Talon, ¿no? Esta es una constante para el equipo de G2. O sea, el año que ganaron el MSI, la horma y el zapato de G2 fue Fombu Búfalo. Y claro, nosotros este año íbamos en plan, cuidado con los búfalos. Cuidado con los búfalos, que te la lían otra vez. No es Fombu, es Saigon, pero es lo mismo. O sea, que decir, un búfalo con un nombre, un búfalo con otro, pero sigue siendo un búfalo. Y esta vez era el pájaro. Era el PSG Talon. Era el PSG Talon en la que el equipo que nos iba a fastidiar. Bueno, pues aquí estamos. Pues aquí estamos. Otro día más de la vida de los equipos europeos. Vamos a decir buenos días a todo el chat, ¿no? Buenos días a toda la gente. Buenos días, chat. Aunque también sí que es cierto, hay gente que nos va a escuchar luego, ¿no? En YouTube. Pero bueno, buenos días a todo el mundo. Buenos días, gente de YouTube. Buenos días, gente de Twitch. Buenos días, gente de Twitch. Buenos días a todo el mundo. Para la gente de LATAM, claro, no decimos buenos días. Buenas noches, la verdad. Buenísimas noches. Buen trasnochamiento, ¿no? Casi, o sea, casi. ¿Qué estáis haciendo a estas horas despiertos? Claro, porque en LATAM supongo que son… Bueno, depende de en qué país, ¿eh? De Latinoamérica. Claro, depende de en qué país, pero son 7 horas menos… México son 7 horas menos. 7 horas menos México. Ahí es… Bueno, aún es la 1 de la noche. Ahora que bueno. No está mal. No entra mal un G2 Búfalo, la verdad. La verdad, me cunde, ¿no? O sea, bueno… Luego ya la jornada se complica, ¿no? Cuando ya dentro de 3 horas… Esto es que ni yo, que teníamos un horario más o menos de persona. Sí, que decir. Decente. Esto es que ni yo lo vamos a pasar mal en los mundiales. Uy, ¿tú estás listo? Yo me estoy mentalizando todo el año, ¿eh? O sea, todo el año es como, Ainhoa, acuérdate que los mundiales van a ser a las 3 de la madrugada, por favor. Los mundiales que, de hecho, van a ser en parte de ellos en LATAM, ¿no? Ahí está, vas a tener el play-in en México, luego pasa… Luego creo que hace Nueva York, Toronto… Y San Francisco. Sí. Creo que la final es en San Francisco. Bueno, pero esta es la ruta, ¿no? Que publicó Riot Games. 2 AM, nos comentan por el chat, 2 AM en Chile. Besito a la gente de Chile que nos está viendo también. O sea, a la gente de todo el mundo, ¿eh? Hoy, esta es la verdadera hora canalla. Esta es la verdadera hora canalla. Bueno, para nosotros ya no, ¿sabes? Es que a ver, yo me levanto temprano, pero no me levanto tan temprano. Claro, que empezamos a las 8, pero nos hemos levantado antes, ¿sabes? O sea, quiero decir, nos hemos levantado a la hora de la gente de bien que levanta este país. Exactamente. Vamos a entrar en esa fase de picks y bans, en la primera partida del día de hoy. G2 contra G2, por favor, Buffalo. Se juegan mucho, podemos ver en los standings. G2 que viene con un 4-4 a empezar esta última jornada. Me cago en mi vida. Norteamérica también va 4-4. 3-5 para PSG Talon, se puede complicar la cosa, Noah. Europa que tiene que empezar, esto es una victoria obligatoria. Obligatoria, efectivamente. No más derrapes. O sea, mensaje para G2. Basta, basta ya. Como dijo un sabio en su día, hay que parar. Hay que parar de perder. No nos hemos levantado a las 6 para ver perder a Europa. No me he levantado a las 6 de la mañana para que venga Froggy y te pase la mano por la cara. Me niego. O sea, me niego. First pick de Wukong, asserting dominance, como tiene que ser. Cuidado que aparece Galio, podría ser para Taki, podría ser un Galio Taki rumba, podría ser un Galio un poquito más de... más ramificado, ¿no? Para Froggy, se quedan con Gwen también. Tremendo. Hasmed estaba absolutamente desatado ayer, ¿eh? Sí. O sea, hablábamos de Froggy, pero Hasmed estaba absolutamente desatado. También comentar que Buffalo, como podéis ver, también 1-7 en la clasificación. Ya, no optan a nada realmente, ya es un equipo… A tocar las narices. No tienen nada que perder ya, básicamente. Incluso ganar una victoria contra PSG Talon, que ya creo que es algo importante para… Es importante para porque, la región. Quiero decir… para nosotros nos viene muy bien. No, o sea, porque si no estaríamos ahora mismo empatados con PSG Talon también y con Evil Geniuses. O sea, cuando digo que Saigon Buffalo está ahora mismo en posición de tocar las narices, no lo digo peyorativamente. O sea, ahora mismo lo que queda es fastidiarle el torneo a alguien, que es una opción muy digna. A ver qué es lo que ocurre. LeBlanc y Ari que se quedan fuera. Uno de los dos campeones, yo creo que estamos viendo más en la mid lane. Kai'Sa a blind pick para Flaket. Tacata. Y de hecho responden instantáneamente con la Xayah. Vladimir, recordemos que también aparecía contra Gwen. Un Vladimir que está siendo bastante protagonista. Wukong también después de los cambios. Tenemos ya las primeras rotaciones. Vamos a la segunda fase, Baneos. Vamos a la segunda fase. Aquí, bueno, Flaket tirando de un campeón que le ha dado bastantes alegrías en este torneo. Ayer volvió, yo creo que también G2 un poco al confort. Vimos a Flaket jugando Jhin, que para mí es uno de sus mejores campeones. O sea, Flaket tiene un Jhin muy clean. La verdad, o sea, creo que no hay… Voy a decirlo aquí, que es temprano y creo que puedo decir un poco lo que me apetezca. El Jhin de Flaket no tiene nada que mediarle al de Ricles. O sea, y Ricles era uno de los mejores Jhins del mundo. Es de los mejores. O sea, yo creo que Flaket Jhin probablemente está en su campeón top 2, top 1, o top 3, por ahí. Es muy, yo diría que top 2. La Kai'Sa también, muy fina. Es muy protagonista. Recordemos también Kai'Sa, que es un personaje… ¿Y el Tankens de Flaket? Increíble, ¿eh? El Tankens de Flaket es sublime, ¿eh? Muy bueno. ¿Cómo lo juegas, Flaket? También recordemos lo que te iba a comentar. Kai'Sa es una campeona que ha aparecido sobre todo en contrapica de Ezreal. Sí. Una vez aparecía Ezreal, entonces normalmente aparecía la Kai'Sa y es un muy buen matchup. En este caso va a ser a blind, le responden con Xayah. Y podríamos tener un Aatrox. Finalmente va a ser así, si no me equivoco. Creo que está bloqueado. Tenemos Gwen jungla a priori, ¿no? O puede ser el Galio support. O Gwen medio, claro, porque lo decíamos en plan, el Galio puede ser para Taki, pero la verdad había asumido que iba a ser para Froggy. Yo no sé aquí si Saigon Buffalo no está flexeando por encima de sus posibilidades, pero bueno, countereas el fuego con fuego, dices, tengo un personaje que se cura muchísimo por encima de sus posibilidades en manos de G2, me voy a piquear y otro, ¿no? Y se acaban quedando finalmente con el Aatrox, los chicos de Saigon Buffalo, claro, pero a mí me da la sensación, un Aatrox que a priori debería ir para el carril superior, que lo has picado muy a ciegas, ¿no? Veremos dónde va, ¿no? Ya veremos qué es lo que plantean. Seguramente lo veamos en el carril superior. A priori tendría que ser buen jungla y Galio medio, ¿no? Eso tendría que ser lo estándar. Vamos a ver cómo lo hacen. Ojo, porque enseña Anivia. No es la primera vez que la jugaría, en este caso, Caps. De hecho, la jugó contra T1, ¿no? ¡Ojo! Tenemos mi campeón favorito. Anivia. El copypaste en el chat. Ahí está, chicos, Anivia, por favor. La criofénix. Llenadlo. Mi campeón favorito. Que cierren los ojos los moderadores. Se va a llenar esto de copypastas. Respetado a los copypastes que no le están haciendo daño a nadie con el copypasta de Anivia. Mi campeón favorito no tiene mucho ataque, no tiene mucha defensa. El otro día alguien me decía que Ornn era todo lo contrario que Anivia. Anivia no tiene mucho ataque, no tiene mucha defensa. Y Ornn tiene muchísimo ataque y muchísima defensa. O sea, es como todo lo de Ray. Y dije, es verdad, totalmente cierto. Ojo, y vamos a tener Renata Glasc, uno de los personajes que yo creo que ha desaparecido un poquito durante este Rumble Stage del MSI. Vuelve a aparecer para hacer combo con Xayah. Y a priori que contra Nautilus creo que ha demostrado a los jugadores que es un buen matchup, ¿no? Porque con la Q puedes cortar la Q, la definitiva, que obviamente Nautilus es un hard engage, pues la Renata Glasc funciona muy bien contra este tipo de composiciones. Haces el diseño, así que Taki Rumba que sacan otra vez de Renata Glasc. El caso es que vale, te lo compro contra el Nautilus, incluso contra la Piper, Kai'Sa, hasta con Wukong. Pero Renata, que es una campeona que funciona bien contra campeones que te van a divear, ¿no? Directamente a la retaguardia de la composición. Anivia y Vladimir a esto no responden. De hecho, esto es algo que me llama mucho la atención de la compo de G2, ¿no? Y es que aquí veo como cierta incoherencia. Tienes a Kai'Sa, Nautilus y Wukong que van a ir de bocajarro contra ti, y Vladimir y Anivia son más... Estamos tranquilos, nos tomamos la teamfight con calma, a nuestro rollo. O sea, puedes hacerlo funcionar como una compo de picks, porque un stun de Anivia, que al final el stun de Anivia tiene mucho rango, puede activarte a la Kai'Sa, un gancho de Nautilus, etcétera, etcétera, etcétera. Y tienes una barbaridad de wave clear simplemente con Anivia. O sea, Anivia te puede alargar la partida ad infinitum. Hay composición. Anivia como campeón, obviamente no es un campeón que vayas a piquear a ciegas. Obviamente tiene bastantes counters. Aquí, por cierto, vemos a Jankos dando indicaciones, ¿eh? Yo creo que es el capitán del equipo 100%. Jankos, una de la principal bot del conjunto de G2, y Anivia, que suele ser muy buena contra composiciones, que es lo que tú comentabas, mantener el rango, que no tengan un hard engage muy claro en ella, que puedas mantener, ¿no?, lo que es la teamfight, la compostura. Y Caps ya la sacó. Creo que le fue muy bien, si no me equivoco. Hombre, sí, acabó en victoria. Acabó en victoria. Acabó en victoria. Y en este caso va a repetir contra Froggy, contra el Galio de Froggy. Lo hablaba una vez con un experto, no en Anivia, en plan en League of Legends en general. Y me decía, dice, a ver, Anivia, es que a mí me parece un campeón que, a ver, si no te juegan cualquiera de los múltiples magos que abundan en el juego, que tienen más rango que tú, pues está muy bien, la verdad, ¿no? Entonces, es como, si te juegan cualquier cosa que tenga más rango que tú, pues ya estás jodido, la línea no la juegas. Pero aquí, evidentemente, la Anivia aparece como el tío pick, de hecho, si no me equivoco, la partida en la que apareció Anivia también para Caps lo hizo también como respuesta, ya estaba desvelado el pick de la calle central. Aquí evidentemente pues no tienes este problema de rango, de hecho la composición de Saigon Buffalo es de muy corto rango, o sea, se van a poner a melee, la que más rango tiene al final es la Xayah, y quieras que no está bastante expuesta. Este partido es muy importante para G2, para la gente que nos está viendo o nos va a ver luego en YouTube. Es un partido que puede llegar a determinar las soluciones de G2 de pasar a la siguiente fase. Lo decíamos, el corte suele estar en esas 5 victorias que te aseguran. O sea, puedes pasar con 4, ¿vale? Exactamente. Pero las 5 victorias te aseguran que vas a estar en semifinales. Y G2 está, o sea, lleva 2 días con 4 victorias. O sea, cuidado aquí, cuidado Caps aquí, Froggy que Asserting Dominance. Y la gente puede pensar que este partido es muy gratis, porque Saigon Buffalo iban 1-7, jije jaja. Pero Saigon Buffalo ayer jugó muy bien. Sí. O sea, ayer tuvo de las teamfights más limpias Saigon Buffalo que se han visto en este torneo, y no estoy haciendo memes. Ayer, o sea, estaban jugando muy bien. Ayer los Búfalos que estaban muy on point, ¿eh? Y... o sea, es que no estaban jugando muy bien para hacer Saigon Buffalo. Estaban jugando muy bien a secas. O sea, las cosas como son, y al César lo que es del César. Entonces, hay que tener mucho cuidado, no puedes pensar que este Saigon Buffalo le vas a ganar de gratis, y G2 lleva 2 días muy perdido. Lleva 2 días muy malos realmente, y lo comentaba Targamas en Twitter, que hoy es el día para aprovechar la oportunidad de que han tenido de venir al MSI y rendir, ¿no? Claro. Te pones con un 2-0, entras en ese top 4 y ya pues en semifinales vas a tener que pelear seguramente contra T1 en un mejor de 5. A ver, creo que no se preocupa demasiado, entre comillas, G2 por esto, porque, o sea, G2 le ha ganado a todo el mundo menos a PSG Talon. O sea, PSG Talon ha sido la horma del zapato de G2 en este torneo. Entonces, que te va a tocar… o sea, no te puede tocar PSG Talon en semifinales. O sea, si se clasifica PSG Talon es o porque tú estás fuera, o ya si eso, nos vemos en la final. Cuidado aquí Taki, que lo está pasando mal. Flaket tiene que tener mucho cuidado. Esto es un matchup muy complicado. Xayah es una campeona que se ha utilizado históricamente para contear a Kai'Sa. Tenemos acción en la parte central, porque Jankos quiere buscar el dive sobre Hasmed. Cuidado aquí, el palazo que aparece. Está tanqueando Broken Blade, primera sangre. Lo hacen muy sencillo, dive de manual. Qué bonito que así lo han hecho, ¿eh? Qué bonito que lo han hecho. Empieza muy bien G2 en el día de hoy. Empieza con la primera sangre Europa. Y qué bien le ejecutaban Broken Blade, tanqueaba la torre, hacía 3 torretazos y entonces tiraba la W para resetear todo el daño de la torreta. Esa piscina que la ejecutaba muy bien, así que muy bien ejecutado por parte de la dupla top lane jungla de G2, que bueno, empezamos el día con alegría en la grita del invocador. Empezamos el día con alegría, también empezamos bien contra T1, cálmate. O sea, no vamos a cantar victoria hasta que el nexo de Saigon Buffalo no esté abajo, en el suelo y destruido. Cuidado aquí con el stun que puede llegar a aparecer. Binji que se muestra en la calle central. Anivia que se puede quedar sin huevito. Le está cortando las puntas y es asesinato para Saigon Buffalo. Binji, muy canalla, entrando desde picuchillos. Pues no empieza también el día, Noah. Hombre, es que te lo he dicho, no te puedes ilusionar, ¿eh? Pues no va a ser fácil y no va a ser bonito el día de hoy, ¿eh? O sea, yo ya lo digo. O sea, nos ilusionamos con los dos primeros días y en esta Europa, yo creo que tiene un historial de… No tienes expectativas en Europa. Vas a torneo internacional de turno. No tienes expectativas. Lo hacemos medio bien. Sube el hype. Nos estampamos. Y aquí vamos Estoy mirándote a ti, Top Esports contra Fnatic. Aquí vemos la repetición en la cual, obviamente, Anivia cuenta con la pasiva. Lo típico, ¿no? Cuando tengo el huevo, no os preocupéis, gente. Estamos chilling. Lo típico que le dices a tus colegas ya en el Clash y de repente, pues bueno. Pues acabas cayendo y en el directo… Y aquí Targamas que puede acabar muriendo. De hecho, Targamas que se inmola directamente buscando el stun sobre la Golden de Saigon Buffalo. 2-1 a favor del representante de Vietnam. Esto lo hemos visto varias veces a lo largo del torneo en general. Quizás un exceso de confianza. Vamos a llamarlo X, ¿no? O sea, en plan, vale, piensas que puedes salirte la jugada hacia adelante. Nos hemos perdido, ¿no? Como ha empezado todo y lo vamos a ver ahora en la repetición. Pero parece que quería buscar la bola de G2 aquí, el 2 contra 2, efectivamente. Ese es muy complicado, o sea, encararte así. Yo creo que no puedes encararte así a Xayah. Más está con Renata, tiene la W. Exactamente. Renata Glasc con ese guardián que se defiende muy bien y por eso comentábamos que es un matchup bastante bueno para Renata Glasc en el 2-2. Recordemos también que la composición de G2 creo que pilla mucha importancia en midgame, sobre todo esta Anivia es un personaje clave en esta partida. Tiene que tener cuidado Anivia, ahora. Al fin y al cabo Caps tiene una campeona que va muy bien contra toda la composición enemiga si la juega bien, ¿no? En midgame, claro. En 5 para 5. ¿Por qué? Porque controla zonas. Si nos fijamos en la composición de Buffalo, no tienen mucho rango como tal. Al fin y al cabo Xayah y Galio no son personajes con mucho rango. Y no tienen tantos gap closer que te permitan atravesar muros, ¿sabes? O sea, quiero decir, el muro lo va a ignorar Gwen. Ya está. Claro, entonces, ¿cómo inicias en Anivia? Pues no tienes un easy time, ¿no? No es una herramienta, claro. No tienen herramientas muy tangibles, así que a ver qué tal lo juega Caps. De momento caía, no tiene pasiva, no tiene ese huevo. Así que, bueno, toca confiar, ¿no? En el midlaner danés que lleva un MSI, sinceramente, yo creo, bastante bueno. La primera mitad dio muy buenas sensaciones, luego la cosa que se fue bastante al garete. Pero G2 que no se duerman los laureles aquí. Que si no salgo Buffalo les va a comer la tostada. Ya lo estamos viendo, asegurando el primer dragón de la partida. Es minuto 6, no se ha ido siquiera todavía el heraldo. Pero ya se han puesto las pilas, ¿eh? Los vietnamitas, que ya lo decimos, vienen modo perro problemas. Ellos ya no tienen ninguna opción de pasar a semifinales. Pero, o sea, no están jugando en plan de jaja, ¿sabes? En plan, ya no tenemos opciones, venimos aquí a jugar con Potrol. No. O sea, están más enchufados que nunca. Además que todas las partidas cuentan, ¿no? O sea, al menos tú en una partida que no cuente, pues bueno, pues está. Pero todas cuentan para los equipos enemigos, así que obviamente no han venido aquí a… Precisamente yo creo que todo lo contrario. Van a jugar incluso mejor porque no tienen ninguna presión, ¿no? Exactamente. Es algo que hemos visto muchas veces en las ligas, en las competiciones en general. Además hay que tener en cuenta que Saigon Buffalo es un equipo que perfectamente podríamos encontrarnos otra vez en los mundiales, como representante de Vietnam, ¿no? Así que mucho ojo con esta gente que al final, bueno, pues van a ir a más, ¿no? Y que nunca sabes qué meta vas a tener luego en los mundiales, por ejemplo. Yo qué sé. Pues es muy complicado al final, por muy buenas sensaciones, y yo creo que es algo que ha pasado, por ejemplo, con T1 este torneo, por muy buenas sensaciones que te diera en su liga regular, te meten un parche, te cambia el meta y dices, bueno, buena suerte, ahora mismo, incógnita. Aunque cuidado con T1, ¿eh? Tal vez yo creo que vuelven un poco a los orígenes y vuelven a jugar con posiciones un poquito más fuera de meta de front to back. Si les sirve, pues es muy probable que lo hagan. Bueno, Binji, que hace camino también a la parte superior, está viendo Broken Blade cómo se vaquea a Hasmed. Yo no sé si querrá cortarle el back, efectivamente. Se esperó demasiado. Broken Blade. No le podía cortar demasiado el back. Sí, no la ha timeado bien. ¿Qué le está pasando a G2, eh? O sea, la primera derrota contra la PSG Talon, porque todo empezó con la derrota contra la PSG Talon. La primera. Es como que les ha destruido. O sea, todo empieza por volver a ganar una partida de Skate. Sí. Como sea. Y tiene que ser esta, ¿eh? Tiene que ser esta. Me da igual si no es esta. Y es contra NA, pero mejor que sea esta. Tiene que ser esta al 100%. Recordemos también que G2 ya no puede quedar top 1. RNG que tiene 7 victorias. Entonces a G2 le quedan 2 partidas. Puede sumar un 6-4. Ya no se puede poner con esas 7 victorias. Solo lo puede hacer T1. Exacto. Que va 5-3. Mediante desempates tienen que ganar hoy a RNG. Tienen que ganar RNG en el último partido del día y juegan también contra Saigon Buffalo. Exactamente. Así que veremos, ¿eh? Cuidado aquí que puede caer el taunt. Anivia que se lo come. Está bastante lejos ahora de Gwen, que estaba también... Está otra vez cambiando los picuchillos. Binji es un canalla, ¿eh? Binji también. Cuidado con él, porque también ha tenido... Desde ayer jugándolo muy bien. Cuidado aquí Flaket, que puede estar en problemas. Esquiva el gas de Renata Glasc. También Galio cayendo con la entrada heroica. Flaket que se reposiciona con el distinto asesino Binji, que le corta las puntas. Da vueltas. Jankos que aparece para el counter Gun Froggy, que ha acabado con la vida de Targamas. Tormenta de plumas. Jankos que vuelve a dar vueltas. Este dev que le está saliendo muy muy caro a Saigon Buffalo. Tanquean. Binji que se encara con Flaket. Las tijeras que son letales. Y se apunta finalmente una doble kill el jungla de Saigon Buffalo. No ha sido el dive más limpio de la historia precisamente. Se ha saldado con dos muertes del lado del equipo vietnamita, pero te sale rentable, sacas tú 3 y encima tocas placas a la primera torre que está a punto de caer y no es ni minuto 10. De hecho que la van a tirar, ¿no? A priori esto que va a caer, Flaket que va a perder toda la oleada. ¡Dios mío, la diferencia de oro de carries! Y esto sobre todo, ya no solo en AD Carries, creo que también destacar a la jungla. Se pone 3-0 Gwen, si no me equivoco, con todo placas. Y también la primera torreta. Veíamos que el dive era un poco trambólico y un poco extraño, ¿no? Veíamos como Taki se queda uno de vida, Froggy que tampoco impactaba nada, daba por último el taunt para acabar con la vida de Targamas. Y en el otro lado teníamos la pelea entre Binji, Shogun y Jankos. También todas las plumas que impactaban en el mono. Acababa cayendo también Flaket con ese tijeretazo por parte de Binji. Y lo que parecía un muy mal dive, no ha sido el dive más limpio del mundo, pero claro, te llevas dos placas, primera torreta y un montón de kills en esa Gwen que ya tiene objeto mítico y montón de resistencia mágica. Cuidado porque todos conocemos a este personaje, cuando empieza bien, luego el mid-game se vuelve loca. Yo lo siento mucho, pero es minuto y 10 de partida y hay dos míticos en el lado de los vietnamitas. O sea, hay dos objetos míticos, tienes Crea Grietas y tienes Ventura ganando. Como te pegues ahora, te van a curtir. O sea, no te puedes pegar. Y Gwen yo creo que es también de los personajes más peligrosos de que se feden por parte del conjunto de Buffalo, porque recordemos cómo funciona la W. O sea, es una campeona que te obliga a ponerte a melee. Claro, bueno, madre mía, Flaket. Flaket se pensaba que podía coger esa oleada, no podía. Y otra más para Binji. Madre mía, esta partida... Pinta mal, ¿eh, Skane? Se complica la partida. Vamos a decir que se complica, pero cosas están pasando, ¿eh? Yo no paro de confiar. No paras de confiar. Eres el que más confía, ¿no? Madre mía, Caps deja esa placa, Taki que se flashea, lo pilla con la Q. Vaya pasada de mano por la cara, le popean el huevo también. Jankos está haciendo los picuchillos y ha dicho: en este lío te has metido tú solo, yo me voy a quedar con los picus y me voy a mi parte de la jungla. Le han popeado dos veces la pasada del huevo a Caps sin apenas poder hacer nada. Está esto peligroso, ¿eh? Saca ahora mismo, o sea, un Buffalo 4.000 de oro. 4.000 de oro. Cierra los ojos, es que ni lo mires. Y gastaba el destello Caps también, que es súper importante. Plaga de Broken Blade, le fuerza la definitiva a Hasmed. Viene Jankos también por la zona. No se están entendiendo para nada el jungla y el top laner. El knockup que no conecta, da vueltas Jankos, le fuerza el destello a Hasmed. W también, Jankos que vuelve a dar vueltas. Le fuerza el reposicionamiento a Jankos con la W, pero al final sacan el asesinato. Y abusar de la top lane parece que está siendo el único plan de partida que le está funcionando G2. Jankos va muy fedeado, las cosas como son. O sea, Jankos va 3-1, pero es que delante tienes a Binji 4-0-1 y le saca 24 minions. Le saca 6 campamentos enteros al jungla de G2. Aquí podemos sacar bastantes placas, ¿eh? Cosas positivas para Europa. O sea, es el mejor equipo del mundo. Sí, desde que están eliminados y esa partida contra RNG, la verdad que han cambiado muchísimo el cómo juegan. Pero no es que las cosas como son, están jugando muy clean. Están jugando realmente bien, ¿eh? Sobre todo Binji en esta partida con ese divio en el carril inferior. Se está hinchando bastante. No hemos tenido muchas Wens junglas. No, la verdad ninguna, que de hecho. No desde la ley que no hemos visto ninguna, pero le está funcionando realmente bien. Y es que es el personaje que mejor va contra la composición de G2, yo creo. 100%. Sí que es cierto que tampoco es muy buena contra Nautilus Kai'Sa, porque al fin y al cabo lo veíamos en la partida contra RNG, de hecho, que Bin explotaba todo el rato con la Wen contra Nautilus Kai'Sa. Pero claro, es que mira cómo van tanto Flaket como Targamas. O sea, Flaket se necesita mucho tiempo para recuperarse en esta partida. O sea, hemos visto a Flaket a lo largo de los últimos 2 días jugar botlanes muy difíciles de ejecutar. O sea, me acuerdo la partida, la primera contra PSG Talon, que estaban jugando Kalista y Kalista no podía jugar. O sea, tenían una Lisanna delante, Kalista no podía navegar las teamfights de ninguna de las maneras. Y en esta partida está jugando una Kai'Sa contra Xayah, que históricamente Xayah ha sido un counter de Kai'Sa, simplemente porque Kai'Sa quiere ir hacia adelante, quiere dividir la composición, Xayah recoge las plumas y Kai'Sa se queda expuesta y se muere. Estás jugándolo con Cleans igualmente, pero es una partida muy, muy, muy complicada de ejecutar. Kai'Sa además se puede reposicionar con destello, viento huracanado, para fastidiarte con las plumas. Tú estás jugando una una Kai'Sa eminentemente de daño físico, porque ya tienes bastante daño mágico en tu composición con Anivia y con Vladimir, y vas verdugo de Kraken. O sea, lo tienes que jugar al milímetro. Es una compo muy exigente. Exactamente. Y a ver qué tal funciona. Así que es cierto que Nautilus, Kai'Sa obviamente son muy fuertes en línea, pero Renata Glasc como que te neutraliza un poquito eso, ¿no? Esa agresión de 2 para 2. En ese aspecto creo que el que tiene más responsabilidad en esta partida creo que es Broken Blade, que está jugando un Vladimir, va a escalar. No es un campeón que te vaya a divear de una forma flagrante. Te puede ir de bocas, evidentemente, porque además está jugando Fantasmal e Ignite, pero tiene herramientas, ¿no? Para zafarse de lo que quiera proponerse a Buffalo. Tiene la W, ¿no? Debería ser el que más impunemente, ¿no? Conquiste la teamfight. Cuidado Caps aquí, que no tiene pasiva también. Madre de Dios, la he dado pelo. Esto, según Buffalo, va muy, muy fuerte. Cuidado aquí porque Hasmed está en la retaguardia. Jankos que utiliza la copia. Targamas que se flashea al otro lado del muro. Hasmed que le persigue también Gwen. Jankos sabe que ahí está todo el pescado vendido y ceden la vida de Targamas. Según Buffalo está en un momento ahora mismo, y esto lo vimos también en su partida contra Royal Never Give Up, el que, o sea, no perdonan un mal posicionamiento. Es increíble que le ha pasado a este equipo. Y con esta… es que ya estoy pensando en lo peor, no. Yo ya estoy pensando en lo peor. Madre mía, no. Pero bueno, tenemos a Broken Blade y a Caps. Le hemos ganado 5 partidas a NA. Nos va a eliminar Evil Geniuses. Mucho cuidado, ¿eh? Broken Blade, que yo creo que sí que es cierto. Que no puedo más, es que no puedo más. Me agarro a Vladimir, nos agarramos todos a Vladimir. 1-0-1, campeón que tiene mucho escalado. Toca confiar en el doble en el alemán turco. Deja ese heraldo. Ese heraldo no es tuyo, no tiene tu nombre. Deja el heraldo. Te vas a morir, Jankos, ¿eh? Te vas a hacer daño como entres a Heraldo. Jankos, te vas a hacer daño. ¿Lo has miteado? No. Se la ha quedado Saigon Buffalo. Vale, vale. Digo, bueno, si lo llegas a mitear, vale, me cunde, pero… Otra condición de victoria, obviamente, son esas dragonas Headstack para… Te van a abrir medio ahora con el heraldo. Madre de Dios bendito. 2 dragones que ya tiene el conjunto vietnamita. Van a abrir medio, como tú comentas, incluso sin el heraldo, ¿no? Casi, casi. Sí, literalmente sin el heraldo, ¿no? Aquí, ¿cómo pueden? Fede utiliza la definitiva de Caps, el gas de Renata, yo creo que para zonear más que otra cosa, pero te acaban de derribar medio. Es que solo te queda la top lane. Y ahí está Broken Blade, pico y pala, ¿no? Intentando llevarse, de hecho lo consigue la torre de T1 del carril superior, pero es que te ha abierto Saigon Buffalo 2 torres a pulso. O sea, sin heraldos. O sea, nada. Se han llevado la de Tier 1 de bot desde el minuto 10, con sus 5 placas nuevecitas, y ahora medio, o sea, te lo han derribado y todavía tienen el heraldo para amenazar la top lane, amenazar un tier interior. O sea, lo está jugando increíble Saigon Buffalo. Lo está jugando realmente bien y además con una composición que, recordemos, también escala sobre todo Gwen, ¿no? Es el mejor equipo del mundo. Es un equipo a tener en cuenta, ¿eh? Suerte que se han dormido en la primera fase del Rumble Stage, si no, cuidado con RNG. En cierta manera me da un poco de pena, ¿no? Por Saigon Buffalo, porque es como, ostras, si hubieras estado jugando así desde el principio, o sea, yo a día de hoy serías un contendiente muy serio para pasar a la siguiente fase. Cuidado porque aquí va a haber Hanana también, forzando un destello aquí, muy bien Caps con la línea de ataque, que se queda sin ese destello. Binji y Hasmed que van hacia adelante también. Binji está muy fedeado, viene Froggy también con el depredador. Caps poniendo el murito, el Everfrost también, destellos fuera, Targamas que puede ser el sacrificado, Flaket que se reposiciona con el instinto asesino y el otro lado de la pelea. Broken me ha intentado acabar con Taki, con Shogun, pega bastante, también Galio que se ha forzado a utilizar la definitiva, pero es que Aatrox se basta y se sobra para lidiar con la backlane. Hasmed que se cura una barbaridad, ¡qué muñeco es Aatrox! Hasmed que se aferra a la vida, Jankos al final que lo remata y Binji que está todavía dando por saco. Al final Caps que popea, reaparece del huevo, pero no es suficiente y esto va a significar 3.ª dragona para Saigon Buffalo. Se van a poner a punto de alma. Incluso han tirado el heraldo, supongo, a Miskli… Wait. Sí, no sé si lo han tirado a Miskli, supongo que sí, porque esto va a ser impacto en la torreta de tier 2 de la Millennium. Obviamente no tienen el setup perfecto, pero oye, incluso pueden tirar torreta. No sé si esto era Nakal o no, pero… No van a tirar porque van a defender a Targamas y Jankos, pero… A punto de alma, cuidado con Gwen. Uy, madre de Dios, Binji. Uy, la dragona haciendo trabajo sucio, de G2. Pues esto pega va mucho a ser… la dragona, ¿eh? Sí. Pega bastante. Tendremos punto de alma para Vietnam. En 5 minutos pueden… No puedes pelearlo. Tener el alma y tiene que estar G2, o sea, preparado para pelear, ¿eh? Es que no puedes pelearlo. O sea, esto le ha costado a G2 partidas en este Mid-Season Invitational. El hecho de que el otro equipo está aquí de 3 dragones y te veas forzado a pelear cuando tu composición todavía no está lista. Encima, claro, es que se ha metido aquí G2 en literalmente un cuello de botella contra el Town de Froggy. Abarca más del espacio que hay, atracciona las Qs gratis y porque Broken Blade ha hecho trabajo de concepción en la backlane. O sea, Broken Blade era el demonio. Esto, dentro de 10 minutos, vale, a lo mejor es teamfight para G2 porque tienes a Vladimir en un mejor estado, pero ahora mismo es un suicidio. Y en 5 minutos va a ser un suicidio. Madre mía, Noah. Que puede ser que G2 se quede fuera por perder contra una wildcard. Esto es coña mala. O sea, podemos tener una situación trágica. Yo sigo confiando, sinceramente, pero la partida que está realmente complicada. 5.000 de oro de diferencia para el conjunto vietnamita y en 4 minutos G2 tiene que pelear. ¿Qué les ha pasado a G2? O sea, no tiene sentido. O sea, creo que es un caso absolutamente aislado de la historia del MSI. Empezar 4-0 ganando a los dos favoritos para llevarse el torneo, además de forma contundente, y luego flopear de forma catastrófica. ¿Qué le ha pasado a G2? ¿Han dormido mal? No sé. ¿Están durmiendo mal? O sea, por favor. Pero tú ya das esta partida por perdida. Esta partida está bastante over, ¿eh? Bueno, pues mira, Jankos, o sea, uno para uno contra Froggy. Decir, bueno, contra Froggy a lo mejor sí que te lo llevas, ¿no? Le da vueltas ahí, Froggy que lo levanta por los aires, Jankos con la segunda definitiva, Froggy que debería caer antes de que… ¿Mátalo? No me lo creo. Coña. Pero coña malísima, ¿eh? Si le quitas el escudo mágico, probablemente tenga 2 HPs. Un HP… No sale nada. Tiene 30 HPs. Sale nada en el día de hoy. 30 HPs ha ido Froggy. 30 HPs tiene Froggy. Que alguien me cante una nana, que me vuelva a dormir. Duérmete, Shame. Duérmete ya. O vendrá Froggy y te comerá. Cuidado, eh. Bueno, Froggy no está brillando tantísimo en este mapa, pero bueno. Tiene un pick más discreto, Binji, ¿no? Que parece Ambition en la Season 3. O sea, es increíble. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo encaras esta partida si eres G2? Tienes una cita obligada en menos de 3 minutos, pero es que evidentemente no estás preparado. O sea, está Xayah en 2 objetos y medio. Xayah está en 2 objetos y medio. Le saca 70 minions a Flaket. No sé qué está pasando. O sea, no he visto a Flaket quedarse tan por detrás en mi vida, ¿eh? Ni siquiera en la época en la que estaba jugando en S2V. No entiendo nada. Que alguien me pellizque. No entiendo nada. No sé qué está pasando. Minuto 20 de la partida. Y hay mucha diferencia en el marcador, seamos realistas. Dos minutos para el siguiente dragón y tenemos pelea. Europa que está contra las cuerdas. El único personaje ahora mismo que está listo para pelear es Vladimir. Que están los objetos, impulso cósmico, protocinturón, etcétera, etcétera. Pero sigue sin ser el momento dulce de Vladimir. Wukong se ha rushado solo en maleficios porque tienes problemas y tus problemas tienen un nombre y se llama Gwen. Pero es que eso en maleficios no te va a salvar de Xayah. Queda 4-0. Es que no puedes pelear al siguiente dragón. Además que por kit de habilidades obviamente Xayah va muy bien contra Wukong, ¿no? Wukong se te tira encima. Xayah es una campeona que se beneficia muchísimo de que se tiren hacia ella. Puedes quitear, pones las plumas, la definitiva. Es increíble. ¿Por qué queremos hacernos esto? Es que… O sea, ¿por qué nos estamos haciendo esto? Porque si con lo bien que empezamos, es que nunca puede ser fácil. Esta partida también sería muy distinta. En esta composición es súper importante Caps. O sea, la Anivia es clave en esta composición y obviamente ha empezado muriendo con esa pasiva que le sacaban sin nada, ¿no? Te voy a… Cuidado con Broken Blade. Está bien, cuidado Broken Blade, que se cara con Hasmed. Efectivamente, no hay ideas grandes por parte de ninguno de los dos, ¿eh? Los dos confían en curarse muchísimo. Les queda absolutamente todo. Hasmed, que le salta también las falsas de Malmortius. Viene Jankos a poner un poquito aquí de orden. Lo que se acaba de curar Hasmed es absolutamente ilegal y se sigue curando con las Qs. Tienen que ir 2 personas. Y mientras tanto, el conde Saigon Buffalo es muy claro. Rush de Nashor. Ahí está Anivia también con el muro. Cuidado porque Taki se lanza adelante directamente con la Q. A Caps que le fuerzan el destello. Froggy que iba con muy malas intenciones. La forzada también la definitiva de Renata Glasc. Tienen un trabajo muy complicado aquí los chicos de G2. Es suficiente el área helada de Anivia para disuadir a Saigon Buffalo de este Baron Nashor. Esto me gusta. Doble torreta, si no me equivoco. Esto puede ser el comeback, ¿eh? Pillando los bounties, Skane. Esto puede ser el comeback. Chiclin. El dinero gratis. Tenemos la torreta de botlane, la de medio que finalmente no va a caer porque G2 quiere jugar para Dragona Headtech. Son 25 pero segundos. No lo hagas, si es que no puedes ganar. Y tenemos… Pero es que tienes a la Xayah en 3 objetos. ¿Cómo vas a ganar la pelea por la Dragona? Pero tienes que pelearlo. Pero que… O sea, no te queda otra. O sea, esto lo tiene que pelear Europa. No hay lo típico, bueno, gente, cedemos dragón, jugamos para la torreta de tier de top lane. No, yo creo que esta es un alma que tienes que pelear. Es que esta petinfa la vas a perder. O sea, se te acaba la partida aquí. O sea, yo creo que tienes más opciones de ganar, literalmente cediendo el alma e intentando estalear la partida, con Anivia limpiando oleadas. Ni de coña. Aquí te van a meter la del pulpo, ¿eh? Nah, tienes que pelear esto. No tenemos el 5 contra 5 más importante de Europa. Me niego a confiar porque me van a romper el corazón. O sea, me niego a confiar. Ya me han dejado muchas veces, es que… Me ha dejado muchas veces y yo me he llegado a confiar aquí. Se ve de Jasmed directamente hacia la vaga en Binji. Con el bordado también va a caer Galio. Flaket que está ya literalmente. Binji que se lleva el asesinato. Aguanta Broken Blade de mitad de todo el mundo. Hecho de oro también el muro de Anivia, que no le ha hecho ningún favor al top laner de G2. 2 bajas ya directamente. Esto Jankos o lo roba de forma providencial o esto está todo el pescado vendido. Se mete en invisible, le pega el palazo, da vueltas también. ¡Jankos! es mi padre, tío. Se lo va a llevar, incluso con recompensa de Bounty. Se lleva las manos a la cabeza Broken Blade. Bueno, se va a hacer Nashor, pero se ha llevado. Y ahora Buffalo va a ir al Nashor. No, vale. Está Anivia sola. Targamas que va a ir con el portal. También aparece Flaket en un segundo. Nah, pero cae muy rápido, ¿no? Esto cae muy, muy rápido. Somos Esto es Barón Nashor para Vietnam. Hombre. A ver, sinceramente. Tienes un Nashor ultra rápido con la Xayah, con la Gwen. A ver, dentro de lo que cabe no es tan malo, ¿no? Ya, no, es verdad. Podrían haberte matado y haberse hecho la dragona igual. Podría esto ser partida, aún no lo es. O sea, aquí solo nos agarramos 90% partida. Nos agarramos a esa recompensa del dragón, esa recompensa del bounty. No puedo más. No tiene alma Vietnam, pero sí, lo que sí que tiene Nashor, vamos a ver la repetición. Pero no les digas eso. Cómo se cura Aatrox, qué auténtica locura, pero qué barbaridad. El setup con Galio que iba a ser muy bueno, venía la definitiva, Gwen pegando, recordemos que la W la hace inmune a todo, entonces es muy complicado jugar Kai'Sa en esta compo. A ver, es muy difícil. A ver, no es complicado si tu Anivia va bien, ¿sabes? Porque te genera muchísimo espacio. Ya, eso es verdad. O sea, el espacio que te genera Anivia y Vladimir en esta composición es muy grande, pero en este momento es como Flaket, que no tiene prácticamente rango con esta campeona. Te cae Galio, te cae el gas de Renata, es que está totalmente expuesto. Vaya pick, pero como lo está jugando Taki, que tira directamente del gas, teleporte la calle central, Binji, que está buscando el flanco, G2 que dice, me voy para detrás, que me van a partir la cara. Aquí Caps es donde tiene que brillar, pero es que ya estamos viendo que Taki juega la Renata Glasc como si fuera un Nautilus. Y bueno, ponemos a Binji. ¿Dónde está Binji? Se ha venido arriba. No, porque viene Galio. Mira lo que está haciendo con el bordado. Qué locura también. Tirando de Everfrost. Caps que le quitan el huevo al otro lado del muro. Pero no pasa nada porque lo van a matar. Flaque que se reposiciona también una vez más con el distinto asesino. Tira de también el último básico de Shogun que lo acaba matando. Son tres bajas ya del lado del equipo de G2. Jankos está vivo. Broken Blade está vivo. Pero ¿qué pueden hacer si encima Broken Blade está a tomar por saco? Está lejísimos. Esto es partida. Esto es GG. Quinta derrota consecutiva del equipo de G2. Saigon Buffalo que se impone jugando un League of Legends impoluto. Skane, ¿por qué nunca puede ser fácil? Pues va a caer Europa. Va a caer Europa, le quedan las dos torretas de Nexo y parece ser que va a ser así. Cuidado con Froggy, puede caer. No, esto es GG, ¿eh? Tienen que golpear el Nexo. Esto va a ser GG para Buffalo, que ponen un 2-7. No se están jugando nada. Cae Europa, cae el equipo de Flaket. ¿Qué está haciendo G2? Y se ponen contra las cuerdas en caso de que gane PSG Talon. Le sacan aún una victoria, ¿vale? O sea, las opciones ahora mismo de pasar de G2 consisten en que PSG Talon se estampe, ¿vale? Teniendo en cuenta que 2 de las 3 victorias de PSG Talon son contra G2. Confiamos en Norteamérica. ¡Madre mía! Y sobre todo, una victoria contra Norteamérica nos asegura pasar. Con 4 victorias podemos pasar, ¿eh? O sea, con 4 victorias podemos pasar. ¿Juegan PSG Talon contra Norteamérica, no? Creo que sí. Madre mía, que dependemos de Norteamérica. Pero, espera, a ver. Ahora mismo soy de Vulcan, soy fan número 1 de Vulcan. Madre mía, es Vulcan, qué bien lo hiciste. Dale, guacho. Vámonos a pausa, por favor, porque es que están pasando cosas. Cosas están pasando. Vámonos, ahora hablamos de esto en el postpartido. Chao, chao. With a slow motion crew, and we up in our growlings when people change, but not us. And we just chillin', kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word, 'cause you got me holding. Ayer lo puse por Twitter, es que a partir de ahora, para que no me rompieran más el corazón, iba a ser fan de Saigon Buffalo. Pues lo puse por Twitter y bueno, ya está volviéndolo, ¿eh? El mejor equipo, ¡viva la UCS! El mejor equipo del torneo, ¿no? Realmente Saigon Buffalo, que lleva… Bueno, ahora, poca Europa, ¿eh? Están jugando realmente bien, es una partida muy sólida por parte del conjunto vietnamita. Llevan ya las 2 victorias consecutivas, ¿no? Encadenan, si no me equivoco, una racha de victorias. Están jugando realmente bien. Cae G2, una racha de 5 derrotas. Madre… O sea, en un torneo de estas características que se juegan tan poco tiempo, una racha de 5 derrotas es muy tocho. O sea, una racha de 5 derrotas normalmente te supone decir adiós al torneo. O sea, si G2 todavía tiene opciones es por los 2 primeros días magníficos que hicieron al empezar el torneo. Si no, estaríamos diciendo G2, te damos la mano, eres el peor equipo del MSI. Pero hicieron 2 primeros días de escándalo. O sea, es que G2 es un equipo que te da una de calle, una de arena, pero mucho, o sea, mucha de cada, ¿no? O sea, no hay nada en medio. O sea, no te deja indiferente nunca. Es como, hemos visto una cara muy buena, en plan, buenísima de G2 y una cara terrible de G2. Exactamente, y ahora… Nothing in between. Obviamente aún puede pasar de todo, obviamente G2 puede clasificar, de hecho dependen de ellos mismos, entre comillas, siempre y cuando PSG Talon pierda. Hay escenarios en los que, aunque G2 pierda todo hoy, pasa igual. Hay escenarios. Este escenario conlleva que PSG Talon también pierda todo. Pierda todo. ¿Vale? O sea, esta es la cuestión. Ahora mismo, Vulcan es mi pastor, nada me falta. Por favor, que vengan toda Amarilla y Bebecaster a animar a Norteamérica desde streaming ahora mismo. Porque es que el siguiente partido es muy importante para G2. Independientemente de quién gane, las opciones siguen estando ahí. Si gana Evil Geniuses, luego significaría que Royal es muy probable que le gane a PSG Talon en su partido. Si PSG Talon acumula 2 derrotas en el día de hoy, G2, independientemente del resultado del partido contra Norteamérica, estaría dentro de las semifinales. Si gana PSG Talon, ya se la estaría jugando G2 directamente contra Norteamérica. Pero en ese partido de Evil Geniuses contra G2 probablemente significaría que o pasa G2 o pasa Evil Geniuses. Y vamos a decir una cosa. El Mid-Season Invitational es importante en el sentido que el top 4 es pool 1 en mundiales. Si G2 no hace top 4, no somos pool 1 en mundiales. También cierto. Cierto, que también eso es importante. Así que coña mala. A ver qué pasa, ¿eh? A ver qué pasa. Yo ahora mismo soy fan de Evil Geniuses, ¿no? Yo nací… ¿Cómo dijo Mellado lo de… Oh my god, ¿cómo era lo de… Ah, cuando ganó Norteamérica. Jojopiun, no te dejes, ¿eh? ¿No te dejes para fastidiar a Europa? No. Contrólate. ¿Qué dijo Meader cuando ganó Norteamérica? ¿Viva el Támesis o algo así? Viva el Támesis. ¿Algo así dijo? Pero el Támesis no está en Norteamérica. No sé qué dijo, es que no me acuerdo lo que dijo. Digo, la lección de geografía está complicada. Ayer Mellado era… ¿Qué hace la espátula? Bueno, da igual. Que ayer Mellado era literalmente americano. Yo hoy también, ¿no? Yo me siento un poco americano. Te sientes un poco americano. Yo ahora mismo me siento americano. No quiero preguntar en qué sentido te sientes americano. Me da mucho miedo, ¿eh? Es que incontrolable, por favor. Bueno. Bueno, pues aquí tenemos el recap de esta partida, que ha sido una pasada de mano por la cara. Sí, ha sido un repaso. O sea, ha sido un repaso. Como son, ¿no? O sea, las cosas como son, al César, ¿qué haces? Nos hemos levantado con un jarrón de agua fría. Me levanto a las 6 de la mañana y me hace esto G2. Partí un ban por España y España me dejó tirada. Me madrugo por Europa y Europa me falla. Es que yo así no puedo trabajar. Bueno, yo así no puedo trabajar. Muy difícil, muy difícil. No sé, Noah, yo ya estoy pensando en el siguiente partido, ¿no? Yo estoy pensando, tengo la cabeza en el siguiente partido. Juega Norteamérica contra PSG Talon. Yo soy fan de Vulcan. Nací al lado de Vulcan. Vulcan, mi pastor. Dani me guía en la oscuridad, chicos. A pausa y volvemos con el siguiente partido. Hasta ahora. Hasta ahora.